Ya se conocen esta subida, obvio. Ahora vamos a seguir. Si sí, suave una sola gota, ¿sí o no? Suave, breve. Una vieja conocida, una subida que ya conocen todos. Vamos a seguir. Ya hicimos patios. Vamos a hacerlo suave porque vamos a hacer una ruta un poco más larga. Hoy vamos a hacer Guasquita. Si no la conocen, la van a conocer hoy. Antes de eso, les voy a pedir un favor. No pregunten cosas que ya estoy respondiendo en el video. Hay gente que me pregunta, oiga, ¿dónde queda Arepas? Cuando el blog se llama Arepas. Oiga, ¿dónde queda Diego Parce? ¿Dónde queda El Verjón? Si el blog se llama El Verjón. Vean el video bien. Véanlo con atención y verán que les explico absolutamente todo. También quiero un favor. Vamos a hacer este video que tenga muchísimos comentarios. Entonces, escriban un comentario con el tiempo con el que, con su mejor tiempo subiendo patios. Y en cada puerto les voy a decir para que escriban el mejor tiempo que se han hecho en ese puerto, ¿listo? Yo veré y al final es como una sorpresa, una re chimba. Entonces yo veré. Empezamos Guasquita. Siguiente subida es el lado corto de la subida de Arepas. Para los que preguntan dónde queda Arepas, queda después de la calera, después de la subida Chingaza. Después se encuentran otra vez con el río Teusacá, la quebrada Teusacá, y ahí empiezan a subir. Son 1.5 kilómetros de subida. Escríbanme abajo en otro comentario cuál es su mejor tiempo subiendo Arepas por el lado corto. Al final yo les escribo cuáles son mis tiempos. ¿Listo? Subamos Arepas. Tomando, pero vamos con todos los juguetes. Parce, ya escribieron su mejor tiempo subiendo a Arepas por el lado corto. Escríbanlo en un comentario nuevo. Vamos a hacer este video, el video con más comentarios. Miren qué belleza de Dios. Qué delicia. Salir temprano tiene muchas ventajas, pero también hay que tener cuidado con un par de cosas. Pues las ventajas es obvio, madrugaron, ya montaron, entrenaron y tienen el resto de día libre para trabajar, para hacer lo que quieran. La otra cosa, la otra ventaja es que temprano uno tiene un poco más de energía y el entrenamiento se hace mucho mejor. Pero también tiene hay unas cosas en las que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, el frío. Entonces tienen que salir muy abrigados porque obvio se enferman si no son cuidadosos con ese tema. Otra cosa, el tráfico es diferente a esa hora. Tienen que tener mucho cuidado porque cuando salen muy temprano la gente hace muchas locuras en el carro. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? Nos vemos abajo. Llevamos 32 kilómetros y estamos pasando en este momento por Potosí. Estamos a dos curvas de empezar el alto de Guasquita. Guasquita es un puerto muy pequeño. Queda
volteando en el rompoint de la vía La Calera a Sopó, se voltea hacia Huasca. Es una subida de 2,5 kilómetros con un promedio de inclinación del 5% aproximadamente. Es muy suave, pero pues les da una excusa para hacer más kilómetros. La idea hoy es hacer aproximadamente unos 80 kilómetros, o sea, a ver si los alcanzamos a cumplir. Y estoy entrenando juicioso para recuperarme porque estaba muy muy malo, y me he dado cuenta que en mi caso entrenar, la mejor forma para entrenar y para mejorar en mi caso es salir a montar. No me sirve hacer gimnasio, no me sirve tanto en los rodillos, me sirve más salir a montar. Entonces volví a retomar, aprovechando también que tengo un poquito de tiempo. Listo, Huasquita, ahí abajo, otro comentario. ¿Cuál ha sido el mejor tiempo de los que ya lo han hecho? ¿Cuál ha sido el mejor tiempo subiendo esta haciendo esta subida? Ahora, media vuelta. Le faltan dos. ¿Le faltan dos? ¿Te toca ir un kilómetro más o qué? Ah, tiene 38. A tocarle otro poquito más. O sea, ya para acá es una subida, weón. ¿Tú querías hasta el rompoint? ¿7 kilómetros? Ah, bueno, entonces menos. Lo va a acompañar hasta allá, para quedar lo chévere que soy yo. Ahora, yo lo veo a usted como grave, se puede quedar un ratito, descansa y yo voy. Me echo a dormir aquí a descansar, estiro, como, para que recupere el aire. Masajito. Tal este hijo de madre. Lo veo sudando, parce. Seguimos, nos faltan 2 kilómetros para que José cumpla 40. Entonces nos quedan 2 kilómetros de para allá que es bajada, o sea, 2 kilómetros de para acá que son de subida. No se les olvide el tiempo. Escriban abajo en su mejor tiempo en Huasquita. Listo. Ahora nos vamos de regreso. 42, casi 43 kilómetros de regreso hasta mi casa en Bogotá. El capo del Team Torralba, que nos lo encontramos en el camino llorando. Bueno, subiendo arepas por la larga. Este par de gregarios, mire eso. Unos camiones. Listo, arepas por el lado largo. Me sacaron la mierda estos manes, pero buenísimo. Cuéntenme allá abajo en otro comentario
su mejor tiempo subiendo arepas por el largo. Uf. Ya pasamos el pueblo de La Calera, ya hicimos la subida del Sapo, vamos para el embalse, el de San Rafael, ya en camino al último puerto, que es la subida de Teusacapatios. Estado ruda. Momento, ¿ya se suscribieron? Si no, yo veré allá abajito. Bueno, y el último puerto, Teusacá. Hay que coger la impulsada. Listo, Teusacá, patios. Ahí abajo escríbanme cuál ha sido su mejor tiempo. Y nos vemos en la próxima. ¿Vieron mi camiseta? Está tremenda. Es motivo de alegría y de orgullo para mí mostrarles la nueva camiseta de todos los días en bici. Está hecha por Torralba, es la camiseta tope de gama de Torralba. Obvio, van a poderla tener ustedes. Va a costar lo mismo que una camiseta común y corriente de Torralba. Pero pues vamos a empezarla a vender. Para los que estén interesados en tener la camiseta de todos los días en bici, vamos a hacer una preventa y obvio con un muy buen descuento. Entonces escriban abajo si están interesados. Y más adelante les digo en cuánto tiempo están, los precios y todo eso. Pero por el momento díganme si están interesados en otro comentario allá abajo. Espero que les guste. Esta camiseta es un trabajo muy muy duro. Llevamos mucho tiempo haciendo entre Torralba, sobre todo con José Luis, para que ustedes puedan también disfrutar de todo esto. Entonces, muchachos, aquí tienen la nueva camiseta de todos los días en bici. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Un abrazo a todos.